Bueno, pues aquí estamos en el parquecico sacando al pequeño peludo. Y es que vamos a coger y vamos a hablar un poquito de cómo vamos a plantear estas navidades y estas 3-4 semanas que tenemos por delante. Hoy, 1 de diciembre, vamos a coger y vamos a decir, pues eso, básicamente un poco lo que vamos a hacer. Y es que nuestro objetivo durante estas 3 semanitas es más o menos mantenernos, nada del otro mundo. Vamos a intentar trabajar algunos cambios de ritmo y un poco, pues eso, el ritmo y trabajo específico en montaña. Vamos a intentar mejorar las cuestas y centrarnos sobre todo en sacar horas, en ir haciendo una progresión lógica de horas de cara a estas 100 millas. Ahora mismo el objetivo esta semana pues sacar entre 10 y 12 horas de entrenamiento. Y básicamente no ganas peso durante estas navidades. Intentad que esos mantecaos y esas comilonas mantengan un equilibrio dentro de nuestro peso y que podamos seguir en esos 71 kilos y medio o algo así. La idea, bajar a 68-69 kilos. Queremos ver los 68 kilos en la báscula. Aunque sea 68,5, nos apañamos también. Y básicamente trabajar las cuestas. Vamos a seguir trabajando cuestas, porque a partir de febrero y marzo queremos meter un volumen más alto y más intenso, que la progresión allí es de llegar en enero desde esas 12, 13, 14 horas, 10 horas, hasta las 16, 17, 18 horas. Y ya en marzo conseguí acumular 18, 20, 22 horas de entrenamiento semanal, incluyendo aquí dos sesiones de bici, una de 3, 4 o 5 horas y otra de hora y media, 2 horas o algo así, ¿vale? Así que con ese plan de entrenamiento y esas 20, 22 horas, 23 horas de máximo como mucho, en la semana podremos coger y llegar a las 100 millas finos filipinos. Al final, con que lleguemos allí manteniendo más o menos un buen ritmo y nivel en altura y a la vez seamos capaces también de coger y trabajar bien los ritmos y bajar de esos 35 minutos los 10 kilómetros, estaremos más que contentos. Vente para acá, niño. Sentado, sienta. Quieto. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Y ahora os dejamos con un entrenico que hicimos este miércoles en los aires de Almería. Bueno, buenísimos días, buenísimas tardes o buenísimas noches, corredores y corredoras del mundo. Hoy vamos por otro día de trabajo. Y es que me apetecía hablaros del trabajico de serie en cuesta, cómo vamos a ir trabajándola durante estos días y estas semanas de cara a las 100 millas de Sierra Nevada. Pues esto es lo que tenemos. Reparaciones, ¿vale? Reformas integrales. Así están las losas del edificio. Que se cae. Está el edificio que se cae a pedazos. Esto es lo que hay.
entrenico aquí en Aire de Almería. Y es que estamos a miércoles. Ya llevamos 3 días de recuperación activa. Y ahora vamos a hacer un poquito de cuesta. Allí arriba vamos. Allí. Pues toca cuesta de ella. Ahí tenemos a Isabel Finura. El Finura no le descuelga ni un gramo de grasa. Ay, aquí viene el Juanjo ya haciendo ritmo para mantener y cortando ya el más pesado. Llevamos todo el medio este fin de semana. Venga, vamos lío. Por la última partecilla. Bueno, pues hoy ha tocado sesión de cuesta. Hemos hablado poco y grabado poco. Así que cerraremos el vídeo paseando al peque y al perro. Venga, cortamos la sesión. Ya están montando aquí las cositas de la feria. De la Navidad, las cositas de la Navidad. Ya están aquí montadas. Ya está. Ya hemos llegado aquí ahora a la poza. Ahora tenemos poza, que es para lo que hemos venido. Esta es la descarga buena del medio maratón de Roquetas, la pocica de Aires de Almería. Venimos a la comilona de aquí del amigo Estilo, que tiene el Costa de Almería este fin de semana. Este es el chalete del Juanjo, su hogar, dulce hogar, su imperio está aquí. Vaya comidica que no ha puesto hijo, Juanjo. No, verdad.